shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. One more time. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes. Good morning, kids. Buenos días, niños. How are you today? ¿Cómo están en este día? I'm fine, thanks. Yo estoy bien, gracias. Y este día es un día muy especial porque hoy vamos a jugar un juego muy divertido. Pero primero quiero que ustedes recuerden las partes del cuerpo, the parts of the body. ¿Se acuerdan de las partes de nuestro cuerpo? A ver, díganme a ver si se acuerdan. ¿Cómo se dice cabeza en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? A ver. Head. Sí, cabeza se dice head. Muy bien. Entonces sí están recordando. Ok, muy bien. Fíjense muy bien. Yo traje por aquí a un amiguito. ¿Ya lo vieron? Ok, muy bien. Entonces, mi amiguito nos va a ayudar a recordar las partes del cuerpo. Recordemos que cabeza se dice head. Y ojos, ¿cómo se dice ojos? A ver, ¿ya recordaron? Ojos se dice eyes. Muy bien. A ver, digan conmigo eyes. Very good. Ojos se dice eyes. ¿Y cuántos ojitos tenemos? A ver, ¿cuántos ojitos tenemos? ¿One? ¿Un ojito? No, ¿verdad que no? ¿Cuántos ojitos tenemos? One and two. One and two. Dos ojitos. Muy bien. One and two. Dos ojitos. Muy bien. A ver, ahora vamos a recordar cómo se dice nariz en inglés. ¿Cómo se dice nariz? Nariz se dice nose. Nose. A ver, tóquense su naricita. Háganse así. Nose. Uy, está fría. Se dice nose. Digan conmigo nose. Very good. Muy bien. A ver, ¿y qué nos falta de la parte de la cara? De nuestra cara, ¿qué nos falta? A ver, ¿qué otra parte? La boca, very good. Y boca se dice mouth. Tóquense su boquita, así. Muy bien. Boquita se dice mouth. Tóquense su boquita, mouth. Very good. Digan conmigo mouth. Otra vez. Mouth. Muy bien. Ahora, ¿qué otra parte nos falta? ¿Con qué podemos escuchar? A ver, ¿con qué? ¿Con qué escuchamos? Con nuestros ears. Con nuestros oídos. Y oreja se dice ears. Digan conmigo ears. Muy bien. ¿Y cuántas orejas tenemos? ¿One or two? ¿Cuántas tenemos? Two. Very good. Tenemos two ears. Dos orejitas con las que escuchamos. A ver, ¿y qué otra parte del cuerpo nos falta? ¿Y está en nuestros ojos? ¿Sí? A ver, ¿qué nos falta? ¡Ya me acordé! A ver, hagan así a sus ojitos, a ver si se acuerdan. ¡Las pestañas! ¡Nos faltan las pestañas! ¿Y pestañas cómo se dice? Eyelashes. Eyelashes.
Digan conmigo, eyelashes. Tóquense sus pestañas. ¿Cómo son sus pestañas? Long or short. ¿Cortitas o largas? Long or short. Long or short. Mis pestañas son larguitas. Long. Entonces digan conmigo, long. Long. Y si tus pestañas son cortitas, di short. Muy bien. Otra vez, short. Cortas. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿qué otra parte del cuerpo nos falta? Yo creo que ya la parte de la cabeza y de la cara, ya la terminamos. ¿Ustedes creen? ¿Creen que ya hayamos terminado? ¿Qué otra parte nos falta? Algo muy importante que cubre nuestra cabeza. A ver, ¿qué es? The hair, nuestro cabello. El cabello nos falta. ¿Y cómo se dice cabello en inglés? Hair. Digan conmigo, hair. Very good. Una vez más, hair. Muy bien. Ahora sí, yo creo que ya terminamos con las partes de nuestra cabeza y de nuestra cara. Ahora vamos a continuar con las partes del cuerpo. ¿Y en nuestro cuerpo qué tenemos? Tenemos arms, digan conmigo arms, brazos, arms, brazos se dice arms, ¿ya se acordaron? Arms, a ver, levanten sus bracitos, ¿sí? Sirve que se les quite el frío, arms, muy bien, arms, digan conmigo arms, brazos, arms, muy bien, brazos se dice arms. ¿Y manos cómo se dirá? A ver, muevan sus manitas. ¿Cómo se dice manos? Manos, a ver. ¿Cómo? Las niñas. Quiero que las niñas me digan cómo se dice manos. ¡Hands! ¡Muy bien! ¡Qué listas son las niñas! Ahora los niños. ¿Cómo se dice deditos? Deditos. ¿Cómo se dice dedos? Fingers, muy bien, mis niños. Fingers, digan conmigo, fingers. Excellent, dedos, fingers. Muy bien, manos, hands. Digan conmigo, hands. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo. Y aquí tenemos nuestras piernitas. ¿Y piernas cómo se dice? A ver, ¿cómo? ¿Ya se acordaron? Piernas se dice legs. Muy bien, digan conmigo legs. Very good, muy bien. Ahora tenemos en la parte de abajo, hasta abajo, tenemos nuestros feet, nuestros pies. ¿Y cuántos pies tenemos? A ver, ¿cuántos pies tenemos? In English, en inglés. One or two. Two, very good. One and two. Two feet. Dos pies. Muy bien, digan conmigo, feet. Excellent, very good. ¿Y cómo se dicen los dedos de los pies? A ver, quiero que me digan cómo se dice dedos de los pies. Dedos de los pies se dice, ¿cómo se dice? ¿Ya se acordaron? Toes. Dedos de los pies se dicen toes. Toes. Very good. Muy bien. Excellent. Digan conmigo nuevamente, toes. Muy bien, mis niños. Los felicito. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego muy divertido. Yo les voy a decir algunas partes del cuerpo y ustedes las tienen que tocar, pero como la voy a decir de una manera un poquito rápido, ustedes tienen que tocarse la parte correcta y escuchar muy, muy bien. Así que pongan mucha atención. Voy a hacer una prueba. Fíjense muy bien, yo voy a decir head y ustedes se van a tocar la cabeza, head. Y luego voy a decir legs, piernas.
y luego voy a decir toes y me voy a tocar los deditos de los pies. Recuerden, head, legs, and toes. ¿Ok? Head, legs, and toes. ¿Ok? Los deditos de los pies. Muy bien. Presten mucha atención. Y vamos a empezar. Una, dos, tres. One, two, three. Head. Legs. Toes. Toes. Head. Legs. Legs. Head. Toes. Toes. Legs. Head, toes, toes, head, legs, legs, head, 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 toes, toes, legs, legs, head, toes. Very good, muy bien. Yo creo que lo hicieron muy bien. ¿Se divirtieron? Yo creo que sí. Y también se cansaron, ¿verdad? Muy bien. ¿Les gustó el juego? Ahora, mis niños, fíjense bien lo que vamos a hacer. Ahí en la página 23 de su libro, por favor, tomen su libro. Vamos a trabajar juntos. Y vamos a dibujar las partes de nuestro cuerpo y nos vamos a dibujar a nosotros. ¡Qué divertido! Bueno, fíjense bien, si nosotros tenemos las manitas o los bracitos short, cortos, los vamos a dibujar cortos. Y si los tenemos long, largos, los vamos a dibujar largos. ¿Ok? Very good. Muy bien. Fíjense bien, yo por acá ya tengo también mi espacio para dibujarme. Así que voy a ir trabajando junto con ustedes. Y fíjense bien, primero vamos a dibujar nuestro cuerpo completito. Vamos a dibujar nuestro cuerpo completito. Vamos a dibujar la cabeza, la cara. ¡Uy! Espero que me quede bien bonito. Muy bien, ahora vamos a dibujar el cuerpo. Vamos a dibujar nuestro cuerpo. Aquí están las manitas. My hands, my arms, my neck, my fingers, los fingers. Acuérdense de sus fingers, arms. Y vamos a continuar con el cuerpo. Con las piernas. Legs, muy bien, ya están ahí sus legs, y ahí voy, estoy siguiendo, my legs, my toes, mis dedos de los pies, de los feet, y terminé. ¿Ya terminaron de dibujar su cuerpo? Ok, ahora vamos a dibujar las partes de nuestra cara y de nuestra cabeza. Y yo voy a empezar por dibujar my hair. Voy a dibujar my hair. Ahí está mi fleco. Y voy a dibujar aquí mi chonguito. Ahí está mi chonguito. Y luego vamos a dibujar nuestros eyes. ¿Ya dibujaron su hair, su cabello? Ok. ¿Es long or short? ¿Es largo o corto? Ok, dibújenlo muy bien. ¿Ya terminaron? Muy bien. Les voy a dar tiempo para que terminen su cabello. Y ya que hayan terminado su cabello, vamos a continuar con los ojitos. Voy a dibujar mis ojitos por aquí. Muy bien. Ya casi los termino. Mis ojos, que no son muy grandes. Y luego, my eyelashes. Vamos a dibujar nuestras pestañas. Nuestras eyelashes. Nuestras pestañas. ¿Ya se dibujaron sus pestañas también? Eyelashes.
¿Ok? Ahora voy a dibujar mi nariz. Mi nariz, ¿es pequeña o es grande su naricita? My nose. My nose. Ya está. My nose. ¿Ya dibujaron su nose, su nariz? ¿Listo? Ahora vamos a dibujar nuestra mouth. Nuestra boquita. ¿Ok? Ahí está my mouth. ¿Ya la dibujaron? Very good. Muy bien. Y aquí estoy yo. Así que ustedes tómenle una foto a su tarea y me la mandan para poderlos ver. Muy bien. Y con esto, mis niños, terminamos. Pero les voy a pedir que le pongan un detallito extra a su trabajo. Le van a dibujar, si eres niña, un vestido, o si te gustan las faldas, una faldita, o si eres niño, si te gustan los pantalones o los shorts, lo que tú le quieras dibujar, ¿sale? Viste, se ponen ropita, your clothes, ¿ok? Entonces, mis niños, yo me despido. Me dio mucho gusto estar con ustedes. See you later.